rapto de conocido filántropo. Medio millón de pesos por el rescate. Harán bien en pagar el rescate. ¿Qué pasa, señor procurador? ¿Qué puedo contestar a los periódicos? ¿Qué? ¡Digan algo! Si no han sido capaces de encontrar la más leve pista. Encontramos el coche del señor Aguilar. Ya podían encontrar 20 coches. Necesitamos el camino, no el coche. ¿Saben qué ruta siguieron? ¿Qué sabe el chofer de don Andrés? Nada, señor. Le golpearon la cabeza y no supo más. Igual que ustedes. ¿Pero qué esperan para ir a buscar pistas? ¡Muévanse! ¡Busquen a los soplones! ¡Hagan algo! ¡Vamos! Permítame usted, señor. Bienvenido a México. ¿Cómo está usted? Como el perico, un poco mareado. Bueno, esperamos que se sienta usted como en su propia casa en el Hotel Chicago. Permítame usted. Le mostraré sus habitaciones tan luego firme el libro de registro. Hágame favor. Bien. ¿Dónde firmo? Aquí. Bien. ¿Nacionalidad? Mexicano. Mexicano de Los Ángeles, California. Mexicano de Los Ángeles. ¿Qué le parece este tacuchito que me aparé en Santa Mónica, close to Los Ángeles? ¿Cómo dice? Digo que... Oiga, oiga, con esa carita... Usted bien pudiera triunfar en Hollywood. No me diga. Si le digo... Nada más que necesitaría un poquito de training. Yo le daría unas clasecitas. ¿Usted? Yo, mero, iríamos a un nightclub... Y entre danza y danza... Podemos practicar el abacho becho. Es por lo que principian todas las estrellas de Hollywood. ¿Qué le parece? Me parece que está usted equivocado. ¿Vamos o no vamos? Yo no puedo salir de aquí. Qué lástima. Yo me pensaba gastar 50 dólares. Gásteselos. Aquí también hay muchos sitios donde pueda gastarlos en media hora. Bueno, pues de perdiz dígame dónde, porque ando retenorteado. ¿Cómo no? Aquí tiene usted toda la información que quiera. Thank you, honey. Y lástima que usted no jale. A ver, a ver. Como nosotros. Oh, I beg your pardon, Pensón. Fíjese cómo anda Pocho. ¿Pocho? ¿A quién le dijo Pocho? A usted, pues, ¿a quién? Déjalo con él. No, suéltame, por favor. Agárrame. Yo no soy Pocho, soy macho. Y soy de Jalisco y bebo tequila en jarro y vuelo a tierra mojada. Por favor, Tony. Quítate. ¿Soy Pocho o no soy Pocho? No, hombre, no es usted Pocho. Soy macho. Es usted macho. Ok, muy macho. Muy macho. Pero macho. Muy macho. Vengo un abacho. Y uno becho. Ándale, amigo, ya váyase. Ningún váyase, si yo vine aquí a quedarme a beber tequila. Yo soy de Los Ángeles, California. Soy cantante. Ah, ¿es cantante? Sí, señor, se lo demuestro a la hora que quiera. Nada más consígase una guitarra. ¿Una guitarra? Mire, ahí tienen una. La voy a conseguir. Tráigasela. Ahora verás. Ahora verás. Mi papá. Mi papá. Ahora sí se vendió el pulque y ya llegaron las medidas. Arráncate, pelón. Casanova, contigo quiero yo bailar el rock. Casanova quiere rock and roll. Casanova busca el rock and roll. Casanova quiere rock. Rubita, ¿qué es lo que te nombrarito?
Rock and roll, Casanova, get a rock and roll. Casanova, man, the rock and roll. Casanova, get a rock and roll. Pues sí, rock and roll, es un hitoncito. Rock, Casanova, la rock and roll. Casanova, get a rock and roll. Casanova, get a rock. Walk, 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 walk. Esta canción se llama Casanova. Bueno, amigo, si algo se le ofrece, soy el dueño de la casa. ¿Ah, sí? Sí, pues mándenos unas copiosas. Con todo gusto. Pero iguanas, ¿eh? Iguanas. Igual, enseguida. No sabía que cantaras, Tony. Yo la hago de todo y de nada. Me dicen el mil usos. Canto, bailo. ¿Fumo? ¿No fumo? Bueno, la mera verdad es que soy un pobre diablo. No digas eso. Tú eres muy alegre, Tony. Trato de serlo. Pero ¿cómo voy a ser alegre si no tengo a nadie en este mundo? Yo vivo solo, no tengo a nadie. ¿Habrás tenido papá y mamá? Pues, puede que sí, tal vez sí. ¿No se conocieron? Deben haberse conocido algo desde el momento que estoy aquí. Digo, tú y tus papás. Ah, no, yo no conocí a nadie. Yo siempre ando a saltos como las ranas. Y ni eso, porque las ranas tienen su esposa, la ranita, y tienen sus hijitos, los ranitos. Yo no tengo nada. ¿Qué es lo que quisieras tener, Tony? Yo quisiera tener una mujercita. Una mujercita que me recibiera cuando vengo del trabajo. En una casita chica, pero bien arregladita. Y con mis hijitos que vinieran y me agarraran y me besaran. ¿Y por qué no te has casado, Tony? Eso iba a ser una vez con una de allá de Los Ángeles, California. Pero la muy ingrata se fue y me dejó con las riendas en la mano. Con su permiso. Pásale, hermano. Y me traes de una vez el cheque. Sí, señor. No quiero cuentas pendientes. Toma, muñecoto. Saludcita y de la buena. Salud. Ay. Pues sí, mi vida. La muy ingrata se fue y me dejó por un millonario. Un viejito que ya estaba viviendo horas extras. Ella no se fijó que él tenía achaques y más achaques. Porque, claro, tenía cheques y más cheques. Entonces no vale la pena acordarse de ella. ¡Sure, sure! Por eso me vine a México. Para gastar todo lo que junté para mi boda. Mira. Mira. Un año para juntarlo. Y una noche para gastar. Ahí está donde vas. Salud, amor. Saludcita. Estoy seguro, señor procurador. Es el mismo don Andrés Aguilar. Bueno, ¿y qué espera? Busca un pretexto cualquiera, pero tráigalo inmediatamente. Sí, señor. Güerita linda, güerita santa. No hay como el tequila para sentirse feliz. Son 425 pesos, señor. ¿420? ¿Cuánto es eso en dólares? $40 alcanzan hasta para la propina. $40. Momentito, joven. Ah, caray. Ah, caray. ¿Dónde dejé mi cartera? Yo no sé. Búscate bien. Ah, caray, yo la traigo aquí. No se me quede viendo que no soy ningún ratero. Si yo la traía aquí. ¿Qué hace allí? Que se me perdió mi cartera y de aquí no sale nadie hasta que no aparezca mi cartera. Mire, no se haga.
¿Qué pacto? No, que usted mi cuate, mi amigo, mi carnal. Muy su amigo, pero el negocio es el negocio, usted paga. Óigame, yo le pago, pero usted sabe muy bien que la cartera se me acaba de perder. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Yo soy macho de Jalisco! ¡Suélteme! Un momentito, un momentito. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Bueno, suéltenlo. No es. ¿Que no es don Andrés Aguilar? No. El parecido es más que asombroso, pero no es. Perdone, señor procurador, pero aquí está la fotografía. Sí, le digo que el parecido es asombroso, pero yo conozco a don Andrés personalmente. Y no sé. Hay algo. ¡Viva Jalisco! Les digo que no es él. Don Andrés es incapaz de usar ese vocabulario, ni de vestir así. Bueno, ¿y qué hacemos con él? Tírelo a la basura o haga lo que quiera. ¡Órale! ¡Órale, montoneros! ¡Aquí será bueno! ¡Viva Jalisco! ¡Esperen! ¡Viva Jalisco! Déjenlo donde está. Así me gusta. Que sean cariñosos conmigo porque quiero a Chermeme. Quiero dormir tranquilo. Pronto, usted. Hable con la esposa del señor Aguilar. Dígale que mande un juego completo de ropas de su esposo, que más tarde hablaré yo con ella. ¡A prisa! Usted hable con todos los periódicos. Dígales que no fue verdad el rapto de don Andrés. Dígales que fue un ardid para correrse una parranda. Que está arrestado y que saldrá mañana si pagan la fianza. ¡Apure! ¿Pero no dice usted que este no es don Andrés Aguilar? Claro que no es, pero va a ser. Pues no entiendo. Vamos a engañar a los raptores. Les haremos creer que raptaron a otra persona. Todo el mundo verá que don Andrés Aguilar está libre, en su casa, con su mujer y su hija. Bueno, pero los plagiarios tienen al verdadero don Andrés. Cuando lean las publicaciones no sabrán si tienen al verdadero o al falso. Y como la familia no se va a preocupar por el que tienen en su poder, creerán que cometieron un error. ¿Y entonces no se pagará el rescate? Claro que no. Aún dando el rescate, los plagiarios pueden asesinar a su víctima. ¡Tequila! ¡Más tequila! Tráigale una botella, la más grande que encuentre, mientras yo voy a preparar la comedia. Sí, señor. Lo que usted me propone me parece un poco indigno, aunque pensándolo bien, es fascinante. No hay otra manera de salvar a su esposo, señora Aguilar. ¿Están ustedes dispuestas a cooperar para desempeñar fielmente su papel en la comedia? ¿Comedia? A mí me gusta más el drama. ¿Y a usted? Como usted quiera, señora. Lo importante es que tenemos que hacerlo. ¿A usted qué tipo de actuación le gusta más? ¿La de la Pampanini o la de Ingrid Bergman? Ay, mamá, lo importante es que no metas la pata. Ay, niña, ¿qué diría tu padre si te oyera usar esas expresiones? ¿Y usted cree que eso sería factible? Yo creo que sí. Ya verán el parecido tan asombroso que tiene ese hombre con don Andrés. Bueno, supongo que él también será un buen actor. No sé, él no sabe nada. ¿Entonces? Yo creo que es mejor hacerle creer que es don Andrés. No podemos correr el riesgo de que se niegue a desempeñar su papel y eche por tierra nuestros planes. Pobrecito. Entonces él va a estar creído, creído, creído. ¡Ay, qué emocionante, hijita, qué emocionante! Por eso necesito su ayuda. Lo demás corre por mi cuenta. Por favor, sigan las instrucciones que les di. ¿Dónde estabas, papá? ¿Cómo, papá? ¿No te da vergüenza? El decoro, el buen nombre de nuestra familia puesto en evidencia en esta forma. Anda, vamos, vámonos a casa. ¿Qué le pasa, señor Aguilar? ¿Señor Aguilar? ¿Usted también? Yo soy Tony, Tony García, from Los Angeles, California. ¿Todavía sigues borracho, Andrés? Pues, creo que sí. Bueno, ¿pero qué se traen ustedes conmigo? Primero me ponen este tacuche.
luego me encasquetan este tandófilo. Y luego me ponen un par de carnalas que es que mi esposa y mi hija. Síguele, síguele, que de nada te va a servir fingir. Con razón me lo decía mi mamá. No te cases, chula, no te cases con ese animal. Ay. Mire usted, señor Aguilar, lo mejor en estos casos es callar. No estamos aquí para oír intimidades, pero puede tener la seguridad de que todos los hombres hemos corrido alguna parranda. Perdone la franqueza, señora. En cuanto a su esposo... ¿Esposo? No se preocupe, señor. Ya yo sabía lo de las parrandas. Anda, vámonos, Andrés. Vámonos. Mire, señor. Ni soy Andrés, ni soy Aguilar, ni tengo esposa, ni tengo hija. Yo soy Tony García from Los Angeles, California. Ay, por favor, papá. De nada te servirá hacerte loco. Anda, vámonos. Pero... Vámonos, es... ya mismo. Ni media palabra más. A ver. Yo no... A ver, ¿Qué es esto? Va a llover porque está relampagueando. ¿Algo para la prensa? ¿Algo quién? Hola, mamá. Hola, papá. Tíos. Hola. Hay que hablar con los criados para que se aprendan su papel. No es necesario, mamá. Nadie notará la diferencia. ¿Y Toña? Toña es una boba, mamá. Ojalá. Andrés, arriba te espero. Ven, nenita. Si no quieres que hablemos, sufriré en silencio las penas que me producen tus cosas. No, no. Al contrario. Yo quiero que hablemos. Que me expliquen qué clase de merequetengue es este. Andrés, ¿qué vocabulario es ese? Está bien para los lugares por donde andabas, pero aquí... Aquí es tu casa. Tu casa. ¿Qué? ¿Mi casa? Mira, Andrés, no estamos haciendo una comedia, estamos haciendo un drama. ¡Un drama! ¿Papá? Pero... Te llama tu hija. ¿Mi hija? Ya viene el doctor Morán. ¿Y quién es el doctor Morán? ¿Que no sabes quién es el doctor Morán? No. ¿Que no sabes quién es el doctor Morán? No. ¿Que no sabes quién es el doctor Morán? No, y quiero que me lo expliquen. El doctor Morán es tu amigo, papá. Es nuestro médico de cabecera. Mi amigo. Pero sí, yo no he tenido más amigos que un perro callejero y una guitarra desvencijada. Y a cual más de ingratos, porque la guitarra se quedó enredada con el prestamista y el perro se enredó en las llantas de una troca. Así es que usted dirá si ese doctor es mi amigo. ¡Ay, los vidrios! ¡Andrés, ¿a dónde vas? ¡Andrés, por favor, ven acá! Hola, Andrés. ¡Andrés!
¡Otra vez! ¡Que no me llamo Andrés, me llamo Tony! ¡Tony García! ¿Y ahora qué te pasa? Buenos días, doctor Morán. Buenos días, doctor. Doctor Morán, usted es mi amigo. Seguro que sí. ¿Pero qué tienes? A lo macho es mi amigo. ¿Lo dudas acaso? A ver, présteme 20 chuchos. Le digo, présteme 20 pesos. No le haga caso, doctor Morán. A ver si usted puede con él porque está imposible. No se preocupe, señora. Creo que me estoy imaginando lo que sucede. No. Vamos a dejarlos solos, mamá, para que platiquen a gusto. No te preocupes, nosotros iremos allá adentro. Óigame. Vamos, anda, ¿no? Vamos a ver, ¿con qué, cómo dices que te llamas? Tony García. Tony García, bien. Y la otra vez creo que eras, ¿qué? Pedro González o Pedro Gutiérrez, no recuerdo. Menos me acuerdo yo que no sé nada de esto. Y te volviste a ir de parranda, ¿no? Mire, carnal, yo no tengo que darle cuentas a desconocidos. Y si me fui de parranda o no me fui de parranda es cosa mía, ¿o qué no? No, sí, yo no te estoy diciendo nada. Pero me lo iba a decir. A menos de que no esté tan loco como los demás y me deje explicarle quién soy. Eso es precisamente lo que quiero. Ven, siéntate. Mire, Doc, yo ya me iba a casar. Ya tenía lista la casita con su comedor, su cocinita, su box spring, su refrigerator. Tenía hasta dinero para la honeymoon. Bueno, ya tenía lista hasta la novia. Lógico, no te faltaba ni un detalle pequeño. No, los pequeños ya vendrían después. Pero resulta que la ingrata se fue y me dejó, sin duda por otro, más petarro que yo. ¿Qué le parece? Pues me parece que el golpe es más duro esta vez. A mí los golpes no me hacen nada. Ya estoy acostumbrado a que me golpee la vida. Lo que sí ya me había hecho la ilusión de la casita y la esposa y todo eso. Tuve que volver a cantar para ganarme la vida, porque yo soy cancionero, ¿sabe? Claro que lo sé. ¿Cantar ha sido siempre tu hobby? No, ningún hobby. Es como me gano los hot cakes de cada día. Vamos, vamos, Andrés. Tú haces cosas mucho más importantes. ¡Ah, no lo cree! Tráigame una guitarra para que vea de lo que soy capaz. Bueno, si quieres tocar, iré a buscarte tu guitarra. Espérenme, si va por mi lira, déjeme ver si traigo la boleta del empeño. Ay, mamá, creo que aquí la traía. Quiere tocar la guitarra. ¿Cómo, papá? ¿Este hombre también toca la guitarra? Pues así parece, pero no por hobby. Es su modus vivendi. Un trovador. ¡Qué aventura tan inesperada! Mamá, por favor, no vayas a meter la pata. Niña, qué vocabulario es ese. Aquí tiene usted la lira. Mamá. La guitarra. Entréguesela usted mismo. Gracias, señora. ¡Ay, qué aventura tan interesante! ¡Mira, qué interesante! Bonita guitarra la tuya, ¿eh? Si mal no recuerdo, te costó 3,000 pesos. No la muele. Si he sabido, no la empeño en 20. Ah, pero esta lira no es mi lira. Esta lira es de sangre azul. Bueno, bueno, canta. Yo tengo una guacamaya que siempre está culeca. De tanto estar en el nido, ya tiene la cola chueca. Guacamaya, 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 no seas tan canalla. Se llama la guacamaya. Parece que te estoy viendo cuando éramos estudiantes. ¿A mí? Yo no tuve más escuela que la de la calle. Mírame bien, Andrés. No recuerdas nada. No recuerdas al profesor Reyes. La clase de etimología. ¿De qué? Lo mismo que la otra vez. Amnesia. ¿Qué? Desde que entré lo adiviné. Has perdido la memoria otra vez. Oiga, ya estuvo bueno de vaciladas. ¿De qué me está hablando? ¿No recuerdas tu primer ataque? No, señor. Yo nunca he estado en la guerra. Me refiero al ataque de amnesia.
Yo acababa de obtener mi título. Tú fuiste mi primer caso clínico. Vamos, hombre, trata de recordar. Mire, señor, el que está enfermo de la magnesia es usted. Yo soy Tony García. Acabo de llegar a México. Vengo de Los Ángeles, California. Estoy hospedado en el Hotel Chicago. Bueno, esto es hasta que me lleven la cuenta porque me volaron la cartera. Después voy a estar a sus órdenes en la cárcel pública. Así es que con permiso. Espera. Si dices que te hospedas en el Hotel Chicago, ¿vamos allá? ¿Así tal vez te convenzas? Pues vamos. A lo mejor el que se convence es otro. Vamos. A Chicago. Vamos a Chicago. Hola. Buenos días, señorita. Buenos días, señor. Ya vine. ¿Desean una habitación? ¿Y para qué otra si ya tengo? Perdone usted, pero no lo recuerdo. Señorita, yo soy el que la invitó a bailar ayer, acuérdese usted. ¿A mí? A usted, señorita. Pues no lo recuerdo. Ay, si hasta apuntó mi nombre en un libro grandote que estaba aquí. Perdone usted, pero yo no apunté su nombre. Si quiere ver el libro de registros... Este es... Mire, búsquelo ahí en las personas registradas ayer, por favor. Muy bien, señor. ¿Qué nombre? Andrés Aguilar... Ya me volví loco. Antonio. Tony García. Antonio García from Los Ángeles, California. Muy bien. Antonio García... ¿Sí? No hay ningún Antonio García. ¿Pero cómo, señorita? Los de ayer, ¿cuáles son? Estos, señor. Pero... Señor... ¿Qué día es enero? ¿Quiere usted ver el libro del año pasado? No, señorita. Vámonos, Andrés. ¿No te lo dije? Bueno, viejo, yo me retiro. Y no se te olviden mis instrucciones que habrán de servirte para que te alivies pronto. Nos vemos. Adiós. ¿Quién soy yo? Andrés Aguilar. Pedro Rodríguez. Oh, my goodness. A lo mejor soy Tony García. O Tony Aguilar. O Andrés Huesca. Buenos días, señor. Muy buenos. Muy buenos días, señorita. Permítame. Teníamos pendiente por usted, señor. ¿Ah, sí? Claro, no en cualquier parte se encuentra un patrón tan... ¿Tan qué? Bueno, como es usted. ¿Y cómo soy yo? Pues, como es, que le tiene... consideraciones a una.
Bueno, es que no donde quiera se encuentran sirvientas tan... Bueno, ¿cómo es usted? ¿De veras? ¿Y cómo soy yo? Ay, mamacita, es usted un mango. Ay, señor. ¡Ay, la señora! ¡La señora! ¡Ya llegaste! Sí, ya llegué. ¿Y aprendiste a leer al revés, papá? ¡Ay, mira! Se volteó solito. ¡Ah! Se me olvidaba una cosa. Con permiso. Pásale, muñequita. Espero que esto no volverá a repetirse. ¿Cuál? Tus parrandas, esa vida que me ha colocado al borde del abismo, en las fronteras de la locura, en los límites de la esquizofrenia. ¿Más? ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Te parece poco el suplicio mental a que me has sometido? Todo el mundo sabe que tú, el famoso filántropo don Andrés Aguilar, es candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Mire, es que todavía no agarro la onda. Yo creía que yo era Tony García, pero resulta que no. Palabra que no sabía que tenía ni casa, ni esposa, ni hija. ¿Qué haces? Tus pantuflas, papá. ¿A poco crees que se me iban a olvidar? Oh, oh. Ya está. ¿Cómo te sientes? Pues, un poco sofocado. Claro. Vámonos a dormir. ¿A dormir? ¿De día? ¿Sin comer? ¿Ni nada? ¿Has de tener mucho sueño? Nosotras también, después de tantas emociones. Vámonos. Tito, vámonos ya. Un momento. Vaya. Sí, mamá. Y tú sube a la recámara, que ahorita te alcance. ¿A la recámara? Pero... ¿dónde está la recámara? Perdone, yo creía que él... Ya le preparé su baño, señor. ¿El baño? Pero si hoy no es sábado. Ay, señor, qué simpático es usted. Muchas gracias, ¿cómo dices que te llamas? ¿Ya se me olvidó? Toña, para servirle, señor. Oh, Toña, muchas gracias, Toña. ¿No hay de qué? Con permiso. Adelante, Toña.
apartes. Ni te mojes, ni te embarques. Papi, de su hija que lo ama. Chelo. Para ti, Andrés, con mi cariño de siempre, María. Creí que ya te habías dormido. ¿No es que tenías tanto sueño? No sé, sí. Y ya me iba a acostar. ¿Y qué esperas? ¿Yo? Uh-huh. No, nada. Desabróchame el vestido. Sí, ¿cómo? ¿Yo? ¡Claro! Sí. ¡Andrés! Es que... como que se atora. Ya no se atoró. ¡Atrevido! ¿Y ahora? ¿No que soy tu esposo? ¡Insolente! Pero... No te he dicho buenas noches, papi. Digo, buenos días. Avisa, mija. ¿No te enseñaba que toques antes de entrar? Sí, perdóname. ¿No te quitas la camisa? No. ¿Por qué no? Porque estoy un poco resfriado, ¿sabes? ¿Te pongo una inyección? No, ya estoy mejor. No la necesito. Bueno, pues entonces, hasta mañana, papi. ¿Qué pasa hasta mañana, mija? Que sueñes con Santa Claus. Thank you.
¿Echamos una bailadita, Berlín? ¿Bailadita? Pues, ¿para qué te has puesto el traje de baile? Ay, Andrés, ¿qué has comido? Desde anoche, nada. Lo dudo. Esto no es traje de baile, es salto de cava. Pues salta a bailar. Ay, no. No me gusta la música. Buenas noches. Buenos días. Qué nochecita de bodas. Como el perico. Al rey. Está bueno. Yo le voy al 5. ¿Qué obas con que queriendo abrir la ventana? ¿Qué se te perdió, mi cuate? Tenga la bondad de no tutearme, rufián. Voy. ¿A poco se siente la divina envuelta en huevo? Permítame que lo castigue con el látigo de mi desprecio. Mi posición social no me permite rozarme con gente de su calaña. ¿Qué? Lo que oyó. Pues quién sabe qué me dijo. Pero le advierto que si quiere pelarse, le atravieso la caja de los frijoles. ¡Jálele! ¿Qué pasó? Nada, el catrín ese que se andaba agarrando ahí de la ventana. No, hombre. Pues se va a lastimar las manitas. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Le avisaste al señor? Sí, señora, dijo que bajaba enseguida. ¿Dónde estará el comedor? En estas casotas deberían de poner letreros en las puertas. Mamá. Oiga, güerita, ¿dónde me dijo que quedaba el pipirín room? En el jardín, señor. La señora lo está esperando. Gracias. Muchas gracias, ¿sí? Se agradece. En el alma. Buenos días, querida. Buenos días, querido.
desayuno, señor. ¿Qué tal dormiste, Andrés? Bien, bien, dormí muy bien. Sí, pasé la noche muy bien. Ya sabes que no sé comer con herramienta. Ay. ¿Qué es esto? Es jugo de naranja, señor. ¿Jugo de naranja? Desde ahora me traen una cerveza bien helada. ¿Una qué? Cerveza, chevecha. Andrés, ni siquiera en el desayuno puedes dejar de tomar. ¿Qué quieres? Puntadas de millonario. ¿Te gusta mi clavel? ¡Ay, qué bonito! ¿Quién te lo dio? Nadie. Lo tomé de allá adentro. ¡Mi clavel! Con razón le veía yo cara de conocido. Y yo que no lo quería cortar. ¡Tururú! ¡Clavelito! ¡Mi pobre clavelito! Bien hecho, porque lo tenía reservado para ti. Aquí tiene su cerveza, señor. Toña, ¿quién te dijo que trajeras esa cerveza? Ay, señora, como usted siempre me ha dicho que aquí manda el señor. Muy bien hecho, mijita. Tú también alcanzas. Y no se te olvide que donde manda capitán, no gobierna marinero. Así es que... Salucita de la buena. Con permiso. Ya vine, papi. ¿Dónde andabas? ¿Dónde crees? ¿En la escuela? Ah, sí, sí, muy bien, muy bien. Porque no me gusta que faltes a la escuela. ¿Ya te sabes la tabla del 2? Papá, hoy vimos los antecedentes aristotélicos en la obra filosófica de Platón. ¿Qué? Sí. Sí, en su teoría de la reminiscencia, Platón dice que las almas... No me digas lo que dicen, que yo ya lo sé. Sí, pero para que veas que estudié... Sí, mejor, mejor. Para que aclaremos este asunto, a ver qué noche de estas te traes a cenar a ese muchacho. ¿A Platón? ¿A Platón? ¿Traer a la casa a Platón? ¡Ah, de veras! No me acordaba que estaba enfermo. Chelo, no molestes más a tu papá, que tiene que llegar al banco antes de que cierren. ¿Después a... qué? ¿Al banco? ¡Claro! No hay efectivo en casa. Anda, apúrate, que ya son las 12:30. Es que... ya sé, que se acabaron los cheques, pero mientras tú anduviste de parranda, yo me fui al banco y me conseguí una chequera nueva. Anda, nena, dásela a tu papá, está encima de mi tocador. Sí, mamá. ¿No sería mejor que...? Ay, Brenda, que se te va a hacer tarde y te está esperando el chofer. Pero... ¡que se te hace tarde, Andrés, por favor! Sí.
Aguilar. Buenos días. Mi subteniente. ¿Qué tal, Aguilar? ¿Quién iba a decir que don Andrés era un sinvergüenza de esa categoría? Buenos días, señor Aguilar. ¿Qué tal? Ya supimos, ¿eh? ¿Qué? No se preocupe. ¿Qué le trae por aquí? ¿Un chequecito? Sí. Permítame, yo mismo se lo hago, yo mismo se lo hago. ¿Sí? Sí. Esto, ¿por cuánto? Por 20. 20,000 pesos. Aquí está. Fírmelo. ¿Eh? Que lo firme, que lo firme. Aguarde, yo mismo se lo cobro. ¿Le gustan grandes? Bueno, entre 20 y 35 años agarro parejo. ¡Qué guasón! Digo los billetes. Ah, los billetes, démelos surtiditos, por favor. Ya entiendo. En la caja se lo pago. Sí. Señorita, deme 20,000 pesos. Aquí tiene. Muchas gracias, ¿sí? Para servirle, señor Aguilar. Con permisito. ¿A casa, señor? A casa, sí, pero nomás de pasadita. ¿Cómo? Sí, vamos por Toña para gastarnos estos centavitos. Pero, señor. ¿Cuál pero? ¿Desde cuándo te opones a las órdenes del patrón? No, claro, solo que... Calladito y caminando. ¡Habla! ¡Órale tú! ¡Ábrele que está el jefe! ¡Par de imbéciles! ¿Nosotros? ¡Ustedes! ¡Ciegos, inútiles! ¡Miren eso! El filántropo que engañó a la policía, a su mujer y a la sociedad ha vuelto a sus actividades como si nada. Su esposa pagó la fianza y han regresado los dos a casa tan felices. ¿Y nosotros qué? Son incapaces de distinguir una pulga de un elefante. ¿Y cómo sabemos si no nos están engañando? ¿Y esas fotografías qué? Pues son igualitos. ¿Seguro? ¿Todavía no se dan cuenta del engaño? Pues más o menos, jefe. Pues está claro. El millonario encontró un hombre igual a él y lo contrató para que lo sustituyera mientras él se iba de parranda. Y ustedes, tarugos, se robaron el falso. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? ¡Tráelo para que se convenzan! ¡Charro, charro! Oye, tú, te habla el jefe. No hay manera de equivocarse. ¿Cómo va a ser millonario un tipo con esa cara de imbécil? Entonces, ¿por qué habla con esas palabras tan raras? Pues, ¿para qué ha de ser? ¿Para que no sospechemos? Está claro, este sí tiene tipo elegante. Entonces, ¿ya la regamos? Pues, ¿quién sabe? A lo mejor todavía hay manera de hacer el negocio. ¿Qué? Perdonen ustedes, yo... ¡Usted calles, imbécil! Hará mejor en callarse. A mí no se me engaña tan fácilmente. La policía no puede abandonar a ese pobre diablo a su suerte. No, pero al mismo tiempo no podemos pedir mucho por su rescate. ¿Quién sabe? A lo mejor el mismo don Andrés nos paga para poder utilizar otra vez. ¡Esos ratones balines! ¡Pónganse a girar! Ah, sí. Ya te dije que más te vale la discreción. No te vaya a cargar el pintor. ¿Qué vocabulario es ese? Digo, ¿qué dices, compadre? ¿Cuánto te paga don Andrés? Ese es asunto de los dos, ¿no? No me llenes los calcetines de piedritas, que de todos modos no te voy a soltar.
Pero, ¿de qué le sirve la paupérrima existencia de un servidor? ¿Lo oye, jefe? ¿Aprendiste bien las lecciones? A lo mero macho, chicho, gacho. Vóytelas, manito. No creas que no vales. Para el verdadero don Andrés, eres bastante necesario. Él nos pagará por tu rescate. ¿Don Andrés? ¿Qué va? Don Andrés no da ni 5 centavos. No. ¿Y lo que gaste en parrandas? Don Andrés no se va nunca de parrandas. ¿No? Cuando menos eso es lo que me ha dicho que diga. Naturalmente. Pero algo nos dará por tu rescate para seguirse corriendo sus parrandas. Yo tengo un plan mejor. Pero necesito mi participación. ¿Cuál es el plan? ¿A quién prefieren? ¿A don Andrés o a mí? A don Andrés, desde luego. Bueno, entonces todo lo que necesitamos es cambiarme a mí por él. ¿Qué les parece? Usted manda, jefe. Usted es el listo. ¿Cómo hacemos el cambio? Muy sencillo. Lo vigilamos y en el momento oportuno, ¡zas! Ustedes lo agarran a él y yo tomo su lugar. No, pues no será tan fácil. Lo estarán vigilando. Haré que me vean. Y por vigilarme a mí, descuidan al otro. No está tan mal. Bueno, ¿y luego tú? Yo luego me escapo. Nada más que para tomar parte en esto, necesito una participación de 10,000 pesos. ¿10,000 pesos? Estás loco. ¿Loco? ¿No iban a recibir 500,000 pesos por el rescate de don Andrés? Ahí ustedes sabrán lo que hacen. Bueno, está bien, te doy los 10,000 pesos. Nada más que necesito la mitad por adelantado. Oiga, jefe, ¿y si fuera siendo que este es el verdadero don Andrés? Seas idiota, hombre. ¿No leíste el periódico? Sí. ¿Entonces crees que la señora iba a besar a cualquier pelado que no fuera su esposo? ¿Estás medio chiviada? Ay, señor, es que uno no está acostumbrada a lugares tan eleganciosos. Bueno, no tampoco, pero hay que aprovechar. Voy con usted. ¿Y no le da miedo el qué dirán? ¿El qué dirán de qué? Pues usted es el patrón y yo... No te fijes, lo principal es que tú me gustas mucho. Me gustaste desde la primera vez que te vi. Ay, señor, qué hablador es usted. Antes ni un lazo me echaba... Por más que... ¿Qué? Pues para qué es más que la verdad. Usted me gusta mucho. Nada más que uno no puede hacerse ilusiones. Es que... Antes yo no era yo. ¿Qué? Digo... Tenía magnesia. Bueno, tú no sabes lo que es esto porque tú no has estudiado. Pero magnesia es una enfermedad que le da a uno en la chompeta y se le olvidan a uno todas las cosas. Pues de verdad que no lo entiendo. Quiero decir, antes yo era Tony García. Pero ahora resulta que soy Andrés Aguilar. Ay, señor, que ya se le subieron las copas, ¿verdad? Ahí está, como no me entiendes. Ahora soy Andrés Aguilar y estoy muy a gusto porque tengo harta lana. Todas mis ilusiones se han cumplido. Tengo mujer, tengo hija, tengo casa. Eso sí es verdad. Tiene usted una esposa muy chula. Ese es otro problema. Porque mi esposa es muy chula, pero tú me gustas más que mi esposa. Ay, señor, ¿cómo se atreve a decir esas cosas? La mera verdad, a veces me dan ganas de que nunca se me quite esta magnesia porque tú me gustas un chorro. Señor, ¿qué pronto te estás consolando, Tony? Digo, Andrés... Porque ya supe todo. ¿Cómo que ya supiste todo? Naturalmente, como todo el mundo. Pues a ver si me lo vas explicando porque yo no sé nada. No te preocupes, mi vida. Porque ahora que sé quién eres, me gustas mucho más. Digo, si no se molesta la señorita. Yo a usted ni la conozco, güera balín. Vaya, no sabía que tus amistades tuvieran ese vocabulario. Por favor, es que no las había presentado. Una amiga, otra amiga. Tanto gusto, señorita.
Supongo que la señorita no se molestará si bailamos esta pieza. ¡Ah, no! Eso nada más se lo aguanto yo a su esposa. ¡Usted se viene para acá! ¡No faltaba más! ¡Usted se venía! ¡Digo que la aguanto con la chingada! ¡Por favor! Buenas noches. Buenas noches, señor procurador. ¿Qué le trae por aquí? Necesito hablar con usted. Se trata de un asunto muy urgente. Se hará lo que usted ordene, no faltaba más. Vaya usted tranquilo. Bien, muchas gracias. ¿Pero es usted, señor Aguilar? ¿Eh? ¡Sí! ¡Soy yo! Señor Aguilar, créame que estoy muy apenado con lo que ha ocurrido. A ver si otra vez se fijan en lo que hace. ¿Quiere decir que ya nos podemos pelar? ¿Eh? Ah, sí, se pueden ir, no faltaba más. Muchísimas gracias. ¡Ahí nos vidrios! Buenas noches. A ver si me detiene esta güera por aquí un rato, ¿eh? ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Con permiso. En un momento, señorita. Solo 5 minutos mientras el señor Aguilar se va. Ah, sí. Ya comprendo. Para otra vez se fijan a quién agarran. Preguntan por mí, dicen que no saben dónde estoy. Bueno, ¿y yo qué digo? ¿Que no es tu día de salida? Ay, pues sí, pero ¿cómo voy a llegar con Jaime? Digan que se fueron a bailar. Señor, ¿yo? Usted mero. Hágame caso, ¿que no soy su patrón? Sí, señor, pero... ¡Ningún pero! No se te olvide que lo del año pasado todavía lo tengo aquí, ¿eh? ¿Lo del año pasado? Sí, cuando el... No te hagas. Ándeles, váyanse por la puerta de servicio, que al ratito llego yo como si nada. ¿Cómo no está bien? Ahí lo tiene. Ese sí es. ¡Qué diferencia! Sáquenlo por la puerta de atrás. Todo listo. Falta que me des la mitad de lo convenido. Es que... Es que tengo que hacer teatro todavía allá adentro. Bueno, aquí están. Pero apúrate. En ese tono. Está bien, señor. Eso se saca una
por robarse su lugar. ¿Eh? Déjelo, déjelo. Yo tengo la culpa por creída. ¿Pero qué estás diciendo? No entiendo. Ya sé que aquí tiene que hacerse usted el disimulado. Pero ahí nos vemos. Que yo de usted... unas habas. Pero... ¿y esas voces? ¡Ay! ¡Que se ha creído, imbécil! Pero si es papá, papito. Mi hijita. ¡Ay, Andrés! María. Ay, perdóname. ¡Qué bofetada me diste! ¿Cómo escapaste, papá? Después les platicaré todo. ¿A dónde te llevaron? ¿Te metieron en una cueva muy oscura? Eran guapos los bandidos. Anda, cuéntame, cuéntame todo. No, no, María, después. Ahorita tengo mucha hambre. Ay, ¿cómo serás? Ni siquiera compartes tus alegrías con tu mujer. Voy a ver qué hay para que puedas comer. Vamos. Doña, ¿a dónde vas con esa maleta? No se preocupe, señora. A usted la protegen las leyes. No entiendo. ¿Es que te vas de la casa? Ni modo que me quede para seguir recibiendo desaires. ¿Acaso cree que una no tiene su corazoncito? Déjala. No le hagas caso. Hicieron un plan muy ingenioso, del cual me di cuenta a tiempo y por eso estoy libre. Pero hay una cosa que no me tiene nada satisfecho. ¿Qué, Andrés? Esto. Yo creo que no había necesidad de tanto realismo. Ay. María, ¿todavía te ríes? Sí, Andrés. ¿Por qué eres tú? ¿Yo? Claro, esa fue la fotografía que nos tomaron el día de tu salto. Oh, sí, sí. ¿Interrumpo? ¿No que te había sido? Sí, ya me voy. Pero antes te vine a avisar que ahí te buscan. Doña, ¿desde cuándo tuteas tú al señor? Pregúnteselo a él. ¿Y quién me busca? Imagínate. Está en la sala. Adiós. Para siempre. Bueno, pero ¿qué tiene esta muchacha? Nada. Yo creo que le patina el coco porque tiene a Serrín en la azotea. ¡María! ¿Dónde aprendiste esas palabras? Me las enseñó Tony García. ¿Ah, sí? ¿Por qué no vas a ver quién te busca? A lo mejor es la policía. Sí, anda, métete. Buenas noches, señorita. Mira nomás qué fino. No esperabas verme tan pronto, ¿verdad? Perdone, pero ignoro con quién tengo el placer. No te hagas, que en bastantes líos me has metido. ¿Yo? Sí, tú. Y te advierto que no estoy dispuesta a retirarme sin antes arreglar cuentas. Oh, creo comprender todo esto. Usted me confunde con otro. No me digas. ¿Con cuál otro? Con otro que debe de estar pasando dificultades ahora. Perdone, señor, pero yo... ¡Cállese y escriba! Es que usted... ¡Escriba! ¿Y qué quiere que escriba? Querida María, así se llama su esposa, ¿no? Bueno, hasta ahora lo supe. ¡No se haga payaso! Querida María... ¿Querida? ¿Qué? ¿Querida es con K? Estoy diciendo que no se haga payaso. No, no, señor. Ya sabía que era con C. María. Si no me mandas medio millón de pesos... Si no me mandas... ¿Medio millón de pesos? Eso es lo que vale su cabeza. ¡Ah, caray! Si he sabido, no me la golpeo tanto. Dígale. ¿Medio millón de pesos? Mañana amanezco muerto.
mañana. Es como... Yo me... ¡Ay, mamacita! Órale, apúrese si no quiere que le pase nada. Pero... es que yo no valgo tanto, yo soy un pobre diablo. Que se lo llevará a patas, dilo. Amanezco muerto. Póngale la firma. Ya está. Ah, ¿ya está? Bueno, pues con su permisito y muchas gracias por todo. Espérese. Oh. Se va a ir, pero para el otro barrio. ¿Eh? ¿Al otro barrio yo? Se lo va a despachar, jefe. Seguro. Para cuando manden el dinero ya tiene que estar cadáver. Pero, señor bandido... ¿A poco cree que me voy a exponer? Ahí le va. ¡No! 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 ¡Quietos! El que se mueva lo mato. Comprenda usted, señorita. Todo fue un estratagema que ideó la policía para lograr mi rescate. Comprende tú, que yo no soy tan idiota para tragarme ese cuento. Si nos viera juntos, comprobaría el asombroso parecido que tenemos. Si es eso cierto, ¿por qué no me traes a ese doble que dices para que me convenza? Le digo que está en poder de los bandidos. Fue una cobardía mía, ya lo sé. Pero cada quien piensa en su propia salvación. Además, ahora será más fácil la captura de esos canallas. André, ya no está... ¡Ay, perdón! Buenas noches. Oye, oye, esto es del otro. ya me lo imagino. Y alégrate. Figúrate que acaban de llamarme para decirme que ya apresaron a los raptores. Magnífico. ¿Y mi doble? Pues parece que hiciste en ser tú. Oh, no. Yo ya tuve suficiente. ¿Dónde está? Dicen los agentes que echó a correr diciendo que venía para acá, para su casa. Dios mío. Bastantes dificultades tengo con... Señorita, estoy dispuesto a darle la cantidad de dinero que me pide y muchísimo más si me hace un favor. ¿Cómo? ¿Un favor? Como tú quieras. ¿Qué? No me tutee. Como usted quiera. Por dinero soy capaz de darle el tratamiento de majestad. ¿De qué se trata? Escuche. Yo quisiera que usted... María, a ti te buscaba. Ay, por favor, señor. Yo no sé si los detectives de Rara explicaba a usted, pero... Los detectives me explicaron una bola de tonterías que vengo a que me aclares. Es verdad, pero créame, le estamos tan agradecidos por sus servicios. ¿Por mis servicios? ¿Cuáles servicios? ¡Yuhu! ¿No te acuerdas de mí, pichoncito? No, no me acuerdo. No te preocupes, querido. María me ha dado permiso de salir contigo esta noche. ¡Claro! ¿Cómo? ¿Tú? ¡Sí, salgan! Pero... Vamos a divertirnos. María, es que... A mí lo único que me importa es estar contigo, mi vida. Ahí está lo malo, porque ahora, ¿cómo sabemos si yo soy yo o es el otro? Porque yo soy dos. Primero era Tony García. Luego resulta que era Andrés Aguilar. Pero ahora me salen con que no soy Andrés Aguilar, ¿comprendes? La verdad, no mucho. Mira. Andrés Aguilar estaba casado con María. A Tony García le gustaba Toña. Estaba bien porque Toña era una criada y Tony García, pues ahí se baila, ¿no? Pero ahora resulta que María me manda a pasear contigo. Entonces resulta que con... Salud. Ahora otra cosa.
¿Cuál otra cosa? ¿Cuál otra cosa? Lo que pasa es que yo ya tengo mucho sueño. Sueño, mi vida. O estoy borracho, o no sé qué va a ocupar en la joda. Ahí vienen ya. Deme la llave, señorita. Sí, señor. Ayúdeme, mi hijo. ¡Que no puedo con él! Sí. La llave. Doña, no le digas a Mariel. Adiós. ¿Dónde está la güera? Perdone, señor, pero no sé a qué se refiere. A la rubia que me trajo aquí anoche. Perdone, señor, pero anoche llegó usted solo, como todas las noches. Venía usted un poco. ¿Un poco? ¡Un chorro! Pero me trajo la rubia y me subieron. Lamento decirle que está usted equivocado. Además de que este es un hotel decente, no podemos permitir nada que pueda poner en entredicho la buena fama de que goza la casa. Pues quién sabe, señor, por qué. Señor García, si no está usted conforme... ¿Cómo me dijo? ¿Señor García? Naturalmente. ¿Hay algo de malo en eso? Es que ahí está el error. Yo no soy Antonio García. Soy Andrés Aguilar, don Andrés Aguilar. No le entiendo, señor. Pregúntele a la señorita. Ni siquiera registró el nombre de Antonio García en este libro. ¿Cómo? Señorita, ¿no anotó usted el nombre del señor en el registro? Sí, señor, sí lo anoté. No, señorita, aquí no hay nada. Y puedo comprobarlo. Aquí está. Antonio García. Que estoy loco. O me están volviendo. Señor. ¡Ningún señor! ¡Ya estoy harto! ¡Estoy harto de que me digan todas estas cosas! Thank you.
¿Cómo está? Ha perdido totalmente la razón. ¡Ay, qué interesante! Lo único que le faltaba al drama, un loco. Ay, mamá, tú siempre lo mismo. María, ¿tú qué crees que se puede hacer por él? No sé. ¿Y si lo indemnizáramos con una cantidad bastante importante? No creo que sirva para nada. El shock ha sido demasiado fuerte. Y solamente una compensación sentimental que sustituya las ilusiones que se había hecho, ¿podrían volverlo a la razón? Yo tengo la solución. ¿Cuál? ¿Toña? Ah. Los patrones me explicaron todo. Nada más que yo no sabía que el patrón y tú se parecieran tanto. ¿El patrón? ¿Cuál patrón? Don Andrés. Ahora sé que te llamas Antonio. Y hasta me gusta más ese nombre. A mí también. Nada más que todavía no agarro la onda. Mira, yo te voy a contar todo. Verás. Ya pueden pasar. Iguales. Permiso. ¿Está usted un poco confuso? No. Toña me lo aclaró todo. ¿Usted comprenderá que no podíamos arriesgarnos a decirle nada? ¿Y por no arriesgarse tantito más y me dan chicharrón? No. Los detectives lo tenían bien vigilado. Por otra parte, usted fue un caballero. De alquiler. Porque lo que es ahora, soy otra vez un pobre diablo. No tanto. ¿Usted le salvó la vida a papá? Y yo voy a recompensarlo como se merece. No, muchas gracias. No puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Porque si he sabido de lo que se trata, no me meto en este borlote. De todas maneras, ¿usted nos ayudó? A ver, toma, Toñita. Muchas gracias, señora. De nada. Mi chaparra de oro. Bueno que no eres el patrón. No seré el patrón, pero sí seré el que manda. Ah, claro. Pero digo, qué bueno que no eres rico. ¿Quién sabe, quién sabe? Deja ver cómo se despercudió don Andrés. $200,000. Con esto podemos poner un restauranzote. ¡Juega! Yo cocino. Y yo me lo como. ¿Eh? Digo, yo sirvo las mesas y canto. Perdone, pero tengo una curiosidad. ¿Qué su mamá nunca vino por aquí? No, el que vino fue mi papá. Sí, será mi hermano.